El sistema de actualización de los mundos comienza con la conquista de Naruto. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 401. Si el genio existe, será Natsume yo. Chicos, ¿cómo se atreven a hacerle esto? Nunca los perdonaré. Pero si hubo alguien que estuvo más enojado después de que se selló el ocho colas, ese fue, por supuesto, el rabino Hinchuburiki. La relación entre él y el ocho colas es diferente a la de otros Hinchkriki y bestias con cola. Se puede decir que la relación entre ellos es tan cercana como la de hermanos, y se llevan muy armoniosamente y con comprensión tácita. Pero ahora, el majestuoso demonio usío de ocho colas es como un gato, obligado a tirarse al suelo y sellado, incapaz de siquiera levantar la cabeza. ¡Qué humillación! ¿Eh? ¿Estás enojado? Puedes terminar con esto. Tienes que pagar el precio por la tragedia de casi 100 vidas. Frente a Kirabi, que corría hacia él como un trueno y un relámpago, Shiamuyan tenía un resfriado expresión en su rostro, sostuvo el Win Spirit Nife con fuerza y se alejó. Kirabi pensó que conocería a Natsumeyan así, por lo que un relámpago intenso brotó de su cuerpo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en contacto con Kirabi, de repente desapareció frente a Kirabi, no pudo evitar gritar algo malo y se dio la vuelta al instante. Vio aparecer a Natsume Yangshua, sosteniendo una bola de luz de energía azul en su mano y la golpeó con fuerza hacia él. Es el Rasengan de Liberación del Viento. Is. Frente al Rasengan, Kirabi no pudo evitar respirar aire frío. Podía sentir con precisión el aterrador poder destructivo contenido en el Rasengan, incluso su armadura de rayo podría no ser capaz de resistirlo. ¿Qué tan fuerte es este tipo? ¿Es esta realmente la fuerza que debería tener a su edad? Ya sea mental, metodológica u otros aspectos, está muy por detrás de sus compañeros. Me temo que incluso sus mayores no son tan buenos como él. ¿Es posible que realmente haya genios en este mundo? Mientras pensaba esto, lanzó el elemento trueno con todas sus fuerzas, y luego, cuando el elemento viento Rasengan apenas lo golpeó, salió disparado de Natsume. Desapareció al frente de Jan. ¡Uf! Justo cuando apareció Kirabi, de repente llegaron a sus oídos varios sonidos penetrantes. Vio tres cuna y afilados acercándose a su corazón, cabeza y garganta respectivamente, pero tales ataques eran pan comido para él, y los esquivó con una ligera esquiva. Pero Xia de repente levantó la cabeza y mostró un atisbo de sonrisa de conspiración exitosa, lo que hizo que el rabino de Chi no pudiera evitar sentir un latido en su corazón. Antes de que pudiera reaccionar y comprender lo que estaba pasando, hubo una explosión detrás de él. Vio a otro Natsumeyang aparecer detrás de él, y rápidamente formó sellos con sus manos y roció una línea de agua a extremadamente alta velocidad, haciéndolo jadear en estado de shock. Este pequeño truco no puede hacerle nada al señor Kirabi. Pero he visto la aterradora velocidad del tercer Raikaje desde que era un niño. Este ataque no fue suficiente para que Kirabi lo evitara y desapareció en el agua como un rayo delante de la línea. Oh, ¿en serio? No esperaba que la ola rompedora de agua te golpeara. Pero justo cuando Kirabi apareció de nuevo, la voz juguetona de Natsume-yan de repente llegó a sus oídos. Entonces, escuchó un sonido áspero que venía de repente, y un viento violento y olas lo golpearon, y su espalda se iluminó instantáneamente. Así es, es el Rasengan de liberación del viento otra vez. Rugido. Pero justo cuando Shia Muyang pensó que todo estaba a salvo, una cola extremadamente violenta repentinamente salió disparada del cuerpo de Kirabi frente a él y chocó fuertemente con el feng. Un Rasengan, por otro lado, se movió muy lejos. Capítulo 402. ¿Cómo puede el Hinchkriki ser tan simple? PFFT. El Fengdun Rasengan rompió la cola a gran velocidad, y la sangre y la carne volaron por todas partes. Pero justo cuando Shia Muyam estaba a punto de precipitarse, la cola se rompió repentinamente, lo que hizo que el plan de Shia Muyam se detuviera repentinamente. Natsumeyan inmediatamente dio un paso atrás y miró a Kirabi inesperadamente. No, para ser precisos, miró los tentáculos de ocho colas que aparecieron de repente en el cuerpo de Kirabi. Después de todo, es el 8 colas. Es tan tiránico que ni siquiera el sello bagua puede hacer nada al respecto. Shiamuyan miró a Kirabi que había entrado en el modo bestia con cola nuevamente con una cara solemne, y no pudo evitarlo. Apretando la espada en su mano. Aunque el Kirabi actual no es tan fuerte como Ayateden, la fuerza del 8 colas no es mucho peor. En el modo bestia con cola, Natsumeyan cree que será difícil derrotar a Kirabi. El modo bestia con cola se puede llamar un error. Puede ignorar muchos ataques de ninjutsu. Además, le dará a Kirabi super velocidad y fuerza, sin mencionar la capacidad de lanzar un como el Oyodo Canon, que es comparable a los desastres naturales. ¿Qué puede usar Natsume-yan para luchar contra eso? Oye, Ocho Colas, ¿estás bien? La conexión familiar vino del cuerpo de Kirabi nuevamente, e inmediatamente saludó a Ocho Colas. Por supuesto, di, soy el Ocho Colas. Además del viejo de los seis caminos, ¿quién más puede sellarme tan fácilmente? La poderosa voz del ocho colas sonó en la mente de Kirabi, confiada y orgullosa. En ese caso, vamos a ello. Después de confirmar que ocho colas estaba bien, Kirabi inmediatamente miró a Natsume Yan nuevamente, tan afilado como un cuchillo. Ahora estamos en problemas. El corazón de Natsume Yan se hundió de repente. No era bueno ser el objetivo de un Hinscrit como Kirabi. Las primeras ocho espadas. Gritó Kirabi, y luego vio que al abrigo de la bestia con cola de su cuerpo le había crecido un exoesqueleto, formando un cráneo feroz. Entonces, el suelo tembló repentinamente y Kirabi se convirtió en una imagen residual similar a una luz, rasgando el aire y corrió hacia Natsumeyan con un impulso extremadamente violento. ¿Qué? ¿El aire está restringido? Natsume-yan estaba a punto de usar la técnica de teletransportación del viento para esquivar, pero descubrió que el aire se había vuelto extremadamente viscoso, lo que hacía que su velocidad fuera mucho más lenta y no pudiera esquivar en absoluto. ¡Bum! ¡Clack! ¡Guau! Wow. Tres sonidos sonaron al mismo tiempo, y Shiyamu-yan golpeó el aire como una pelota, haciendo un relinchón majestuoso, como el viento y un trueno, resonando en todas direcciones. Incluso había una línea blanca de aire visible a simple vista en el aire, lo cual era extremadamente aterrador el Hinchuriki de ocho colas es tan aterrador los ninjas de konoa que lo rodeaban no pudieron evitar jadear natsume Yang, que tenía la ventaja hace un momento cayó en desventaja en un instante oh debemos ganar el señor kirabi es poderoso poderoso los ninjas de konoa estaban horrorizados y los ninjas de kumogakure naturalmente bebieron de emoción cuando kirabi no jugó antes la formación de kumogakure fue derrotada casi por completo por natsume Aou. Frente a la velocidad fantasmal de Natsume Yan, incluso el ninja de Kumogakure, que era bueno en velocidad, no pudo evitar ser golpeado de la cabeza a la cola y sufrió grandes pérdidas y estuvo a punto de penetrar la formación directamente. Ni siquiera Natsume Yo es compatible. De hecho, es un arma de guerra, es realmente poderosa. Y Mata y Mata miró a Kirabi en modo bestia con cola, y su tono era extremadamente solemne. La fuerza de Kirabi superó sus expectativas. Originalmente pensó que Natsume Yan era suficiente para manejarlo. Pero ahora parece que ni siquiera la fuerza de natsume ya no es suficiente para lidiar con eso. Capítulo 403. Me cabreaste. Afortunadamente, todavía tengo un plan de respaldo. De lo contrario, podría haber perdido contra Kumogakure en la primera batalla, lo que habría supuesto un gran golpe a la moral. Nadie sabe cuál es el plan de respaldo de Inata hizo excepto él mismo, y él lo sabía. No se lo digas a nadie más. Calcula el tiempo, ese adulto debería llegar pronto. Miró al cielo y estimó el siguiente tiempo aproximado. Volviendo a mirar a Natsumeyang nuevamente. Ejem. Shia Muyang apartó la piedra que lo presionaba y se puso de pie. Sintió que su energía y su sangre aumentaban violentamente. No pudo evitar arrodillarse en el suelo y escupir una bocanada de sangre. Oh, cariño, entrega tu vida. Kirabi no se tomó tiempo para ver a Natsumeyang jadear. Corrió frente a Natsumeyang como un leopardo, con ocho tentáculos que se fusionaron en uno, comprimiendo el aire. Natsumeyang a una velocidad extremadamente alta. Bang. Shia Muyam no se atrevió a descuidarlo, apretó los dientes y se escondió mientras contenía el dolor de la herida. Caíste en la trampa, o oh, sí. Un fantasma agudo en sus ojos se acercaba tan rápido que ya era demasiado tarde para evitarlo. Bang. Como último recurso, tuvo que usar la técnica sustituta para evitar el golpe. Sin embargo, Kirabi parecía saber dónde aparecería de nuevo, varios tentáculos más se acercaron ferozmente. Una oportunidad de respirar o reaccionar. Puf. Después de reaparecer, Shiamuyan quedó impresionado sin tiempo para moverse. La fuerza fuerte lo hizo atravesar el aire como una bala de cañón. Pero natsume Yan no es vegetariano. Cuando salió volando y fue perseguido por Kirabi, movió su chakra de manera impresionante y lanzó su ilusión más fuerte, la técnica de ilusión inmortal, en Kirabi. U. Uh. Después de ser golpeado, la figura de Kirabi de repente se estancó y cayó directamente al suelo muyam finalmente tuvo la oportunidad de respirar, frente a él, que aún no se había liberado de la magia de la ilusión de las hadas, salió y lanzó un ataque. Liberación de agua, o la rompiente. Las mejillas de muyam se hincharon repentinamente, y al momento siguiente, una línea de agua de alta velocidad parecida a un fantasma salió disparada, golpeando directamente a Kirabi donde estaba, causando que este último dejara escapar un grito de dolor. Kirabi también se liberó de la magia de las hadas con la ayuda de ocho colas. Maldita sea, chico, me cabreaste. Rugió Kirabi, pero de repente abrió la boca y estalló un aliento de chakra extremadamente maníaco. Quería atacar a Natsumeyan. Usa el cañón del vacío. Pero cómo pudo Natsumeyan permitirle tener éxito? Todos sabían lo poderoso que era el cañón del perro virtual. Ni siquiera pienses en usar el void cannon otra vez. Además, no solo Natsumeyan quería evitar que hiciera esto, sino que todos los ninjas presentes que tuvieron tiempo lanzaron un ataque contra Kirabi en un instante. Técnica de fuego del dragón de escape. Bagua Kongzan. Juchu de fuego del dragón de escape de agua. Por un momento, se vio que el cuerpo de Kirabi retrocedía violentamente, como si fuera golpeado por una fuerza invisible, y el cañón del perro virtual se vio obligado a detenerse. Luego, otra línea de fuego golpeó el arco y lo disparó. Pero aún no había terminado. En el momento en que estaba a punto de aterrizar, una enorme y fría ola de agua se levantó, y un puño tan grueso como un tanque de agua salió volando, golpeando con fuerza a Kirabi en el pecho, derribándolo. Como un salió volando de nuevo como un saco de arena. Capítulo 404: Tres generaciones vienen en persona. Oh, el señor Fugaku es poderoso. El señor Izashi es poderoso. El capitán es poderoso. Al ver esto, todos los ninjas de Konoa inmediatamente gritaron emocionados, animando a Natsume-yan y los otros tres. Después de todo, poder destruir al Hinchuriki de ocho colas ya es algo grandioso a los ojos de la mayoría de ellos. Bien hecho, Izu. En ese momento, una voz un poco mayor pero poderosa llegó y la tercera generación con uniforme militar apareció en el campo de batalla acompañada por dos Anbu. Sandaime-sama. El rostro de Inata Izu inmediatamente brilló de alegría y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Como era de esperar, liderar una batalla normal no es algo que pueda hacer. La presión es demasiado grande. Jajaja, ja, ja, ¿qué te parece? Se siente bien liderar a los ninjas de todo Konoha». Al ver esto, la tercera generación hizo una broma poco común y luego miró al raikaje de cuarta generación de enfrente, y al raikaje de cuarta generación. El tercero caje, y una luz intensa de repente brilló en sus ojos. Es hora de que me una al campo de batalla. Al ver esto, mata Izu dijo en voz baja, luego se unió directamente al campo de batalla y corrió hacia Kirabi. Natsumearu no es rival para el 8 Colas, por lo que después de que él, y Zashi y Natsumearu unen fuerzas, es imposible que Kirabi aún pueda reprimirlos. No tienen otras ventajas en Konoya, pero tienen muchos talentos en todos los niveles. Si uno no puede hacerlo, entonces dos o tres pueden trabajar juntos. Es la tercera generación. Okagesama es poderoso. La tercera generación está luchando junto a nosotros. Después de ver a Imata y Zashi unirse al campo de batalla, todos los ninjas de Konoa vieron a la tercera generación y no pudieron evitar exclamar salvajemente. Con el sonido, el espíritu de lucha se elevó instantáneamente, y los ninjas de Konoa aparecían como si les hubieran dado sangre y eran extremadamente fanáticos. Este es el atractivo del otaje. Una parada allí puede darle a la gente una gran confianza. Para poder hacer esto, eres digno del nombre de la tercera generación. Reconocido por tanta gente, requiere una considerable acumulación de imagen y fuerza. Con tal influencia, no es de extrañar que Danzo no pueda competir con la tercera generación. En ese caso, Yashi Senpai, vámonos. Natsume Yan miró a Imata y su parada al lado de él, sus ojos brillaban con un fuerte espíritu de lucha. Independientemente de si Natsume Yan lo admite o no, él también ha sido atacado. Por mucha gente de Konoha, la influencia del alto espíritu de lucha del ninja ha comenzado a afianzarse. Que los ninjas de Kumogakure sepan lo poderosos que son nuestros ninjas de Konoha, repelerlos por completo y mantener la paz de Konoha. Inata y Mata y Mata tenían una expresión de firme confianza en sus rostros, y un aura pesada y opresiva emanaba de sus cuerpos. Estaba ligeramente distorsionado. Después de decir eso, fue el primero en correr hacia las ocho colas. Al ver esto, Imata y Zasi inmediatamente lo siguió. Natsume Yan no pudo evitar encogerse de hombros con impotencia y seguirlo. Bawa Kongsan. Los dos hermanos y se levantaron al mismo tiempo. Luego, dieron un paso adelante con el pie derecho, y una cantidad sustancial de energía de chakra emergió de las palmas de sus manos, y avanzaron de repente. Realizó un poderoso ataque acercándose a Kirabi. Ante los feroces ataques provenientes de ambos lados, Kirabi inmediatamente se alejó para evitarlos. Aunque usar su poder defensivo para hacer frente a tal movimiento no lo mataría ni lo heriría gravemente, aún así lo haría sentir incómodo y afectaría las batallas posteriores. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfin Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfin Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 405. Ninguno de ellos es vegetariano. Sin embargo, Natsume Yan no era una persona estúpida. Cuando vio a Kirabi retirarse, desapareció en un instante. Luego, de repente apareció detrás de Kirabi con un destello del cuchillo espiritual del viento, estaba frente a Kirabi. Los ojos se alejaron rápidamente. Leng Ling You. Al ver esto, el Jinchuriki Yukito de segunda cola estaba a punto de aprovechar la oportunidad para atacar a Natsume Yan, pero de repente hubo un aliento caliente proveniente de detrás, presionando a una velocidad extremadamente alta. Nadie estipuló que solo Yukito pudiera atacar furtivamente a Natsume-yan, entonces, ¿cómo podría Uchiha Shisui verla atacar furtivamente a Natsume-yan? No había absolutamente ninguna manera de que dejara escapar una oportunidad tan buena. La mantis caza a la cigarra y la oropéndola la sigue, pero hay un cazador detrás de la oropéndola, ¿verdad? Boom. Y un no pudo evitar dejar escapar una voz reticente e inmediatamente se alejó para evitar el ataque de la bola de fuego. Luego, dos toques de cola afilados, poderosos y extremadamente calientes contraatacaron. Uchiha Shisui, Kakashi de repente formó un sello y luego todo su cuerpo se convirtió en un rayo, perforando el aire y corriendo hacia Yukito. TCH. Frente a Kakashi que corría hacia él como una flecha, Yuki no pudo evitar maldecir, pero no se atrevió a descuidarlo e inmediatamente salió de nuevo. Ella sabía muy bien lo poderoso que era el lanzamiento del trueno, sin mencionar que el lanzamiento del trueno de Kakashi era famoso por su poder. Técnica de bola de fuego de liberación de fuego. Pero justo cuando aterrizó y se quedó quieta, una bola de fuego de 10 metros continuó agrandándose frente a sus ojos nuevamente, sin darle oportunidad de respirar. Fuego fantasma del espíritu frío. Ante el ataque, Humo Ren no dudó en absoluto. Abrió la boca y escupió una bola de fuego del mismo tamaño. Boom. Tan pronto como se tocaron, estalló y se extendió una ola de calor, extremadamente caliente, Thunder Escape y Thunder Wolf Key. Kakashi no perdió ninguna oportunidad de atacar, como si se hubiera convertido en un mensajero de truenos y relámpagos, con aterradores y violentos truenos y relámpagos persistiendo alrededor de su cuerpo, atrayendo a dos lobos del trueno y rugiendo hacia él. Ups. Yukito no se atrevió a subestimarlo. Dos toques de cola salieron como fantasmas, evitando al lobo del trueno que estaba a punto de morderlo, y derribaron a Kakashi de un solo golpe. Se fue volando como un pollo, aliviando su propia crisis. Pero justo cuando Yuki no pudo evitar dar un suspiro de alivio, vio que Kakashi, quien fue atacado por él, se convirtió directamente en un trueno violento y luego se inyectó en los cuerpos de los dos lobos del trueno. Luego, como si hubieran resucitado con toda su sangre, los dos lobos del trueno lo rodearon de izquierda de derecha y galoparon hacia Yukito nuevamente. Este tipo de ataque también quiere lastimarme, ¿a quién estás menospreciando? Yumu Ren no pudo evitar gritar enojado, sintiendo que lo estaban menospreciando, y disparó dos toques de cola, tratando de hacer estallar el trueno. Lobo lejos. Thunder y Thunder Wolf Key. La voz de Kakashi llegó de repente, y luego, una línea de relámpago apareció de repente entre los dos Thunder Wolves, y cortó directamente hacia el cuerpo de Yukito a una velocidad muy rápida. Fue tan rápido que fue imposible para Yumu. Escapar. PFFT. Pero Yukito es un Hinchuriki después de todo. En el momento en que la línea del rayo se acercó, el toque total de la cola lo empujó hacia arriba. La línea del rayo afilada solo cortó sus dos toques de cola y no lo lastimó. Fire Release fue inmortal Mortal Fire Jutsu. Pero Kakashi no estaba luchando solo. En el momento en que vio a Yukito empujarlo hacia arriba, apenas vio el sello Uchiha Shisui y respiró hondo. Cinco bolas de fuego rojas consecutivas salieron, golpeando con fuerza el pecho de Yumuren. Y tirándolo. Capítulo 406. El patrimonio es muy importante. Al ver esto, Uchiha Shisui y Kakashi no pudieron evitar sonreírse el uno al otro sin decir nada. Pero todos los ninjas de Kumogakure que lo rodeaban tenían expresiones de incredulidad. Incluso el Cuarto raikaje no pudo evitar mostrar una pizca de sorpresa. Ese era el Hinchuurique de dos colas, no un ninja ordinario, pero fue derrotado en manos de dos jóvenes, Uchiha Shisui y Kakashi. El Cuarto Raikaje no podía imaginar cuando el ninja de Konoha se volvió tan poderoso. Todo esto puede parecer increíblemente difícil, pero si lo piensas detenidamente, es perfectamente normal. Después de todo, si Natsume-yan no hubiera nacido, estas dos personas ya podrían representar el mayor poder de combate de la generación más joven de Konoha. Además, para empezar, la fuerza de estos dos individuos no es baja, ni siquiera los jounin comunes pueden competir con ellos, e incluso pueden caer en sus manos. Además, Yukito aún no ha alcanzado la fuerza como en Shippuden, ni ha controlado completamente el poder del Nekomata de dos colas, por lo que es normal que esté temporalmente en desventaja. Y más lejos, el líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, detuvo al sucesor de sangre especial de Kumogakure, no, para que no pudiera escatimar esfuerzos para apoyar a los demás. Más lejos, Shikakunara y Aichi Yamanaka trabajaron juntos a la perfección para derribar la importante fuerza de combate de Arashiden Ninja Sarui. No importa cuán enojado Rugiera, no pudo deshacerse del asedio de los dos. Aparte de estas pocas personas, casi no había ninguna persona destacada en el equipo de Kumogakure. Un grupo de ninjas de Konoa, liderados por Akimichi Dingzayaburame Shihwei, se desintegró rápidamente. Kumogakure casi no tiene ventajas. Y todos estos cambios solo comenzaron desde el momento en que la tercera generación llegó al campo de batalla. Por supuesto, la razón por la que llegó a ser así fue porque la llegada de la tercera generación liberó a Yuga Izasi, permitiendo que todo el poder de combate de Konoa alcanzara la distribución óptima bajo la prueba de la guerra. Es decir, deje que natsume Yan y otros bloqueen todo el poder de combate de Kumogakure, y luego deje que el poder de combate de nivel medio de Konoa se enfrente al poder de combate de nivel medio de Kumogakure y rompa lentamente la formación de Kumogakure. Después de todo, el poder de nivel medio de Konoa es mayor que el de Kumogakure. Si continúa agotándose, Kumogakure no será un oponente en absoluto. Pero esta táctica solo puede ser implementada por Konoa Villaje, porque la única aldea más fuerte que Kumogakure es Konoa. Avance de escape del viento. En el lugar más llamativo de todo el campo de batalla, Natsume-yan respiró hondo otra vez y luego lanzó un huracán extremadamente poderoso hacia Kirabi, haciendo temblar incluso la tierra. En un instante, fue como si todo el cielo se borró y las nubes en el cielo se movían gracias a él, salvaje y fríamente. De repente, Kirabi pareció ser golpeado por una fuerza invisible y voló hacia atrás con un estallido, sin dejar lugar a la resistencia. Bagua Kongzan. Al ver esto, los dos hermanos Enata y Rizu se llenaron de alegría. Inmediatamente reunieron todo el poder del chakra en sus palmas. Escucharon un silbido de viento y trueno y lanzaron dos bolas que distorsionaron el aire. Corrió hacia Kirabi con una energía infinita. ¡Clack! Kirabi era completamente incapaz de controlar su cuerpo mientras volaba boca abajo. ¿Cómo podría evitar los ataques de los dos hombres? Después de un golpe sólido, se escuchó un sonido de hueso rompiéndose, lo que hizo que Kirabi gritara de dolor, y luego derribó directamente al equipo de Yunjin y se retiró por completo, creando un cráter de 50 metros. Solo entonces se detuvo. El pecho de Kirabi estaba ligeramente hundido y había un rastro de sangre colgando de la comisura de su boca. Capítulo 407. Naruto, veamos. Hermanos, vamos, los ninjas de Kumogakure no pueden aguantar más. Carguen, rechacen a estos malditos tipos como Kumogakure. Kirabi fue rechazado nuevamente, causando que todos los ninjas de Konoha entrarán en pánico nuevamente. De repente se hizo aún más alto, destrozando aún más al equipo de Kumogakure. Kumogakure está completamente en desventaja. Si no se retira y se adapta, Kumogakure probablemente será aniquilado aquí. Maldita sea Konoha. Rugió el cuarto raicaje de mala gana y de repente un trueno explotó en su brazo, rugiendo fuerte. El tercero caje frente a él inmediatamente adoptó una postura de lucha, mirándolo con recelo siempre y cuando haya algún movimiento anormal. Puedes atacarlo en cualquier momento. Kumogakure, retírate. Pero al final, el cuarto raikage reprimió el impulso en su corazón, concentrándose en Natsume-yan, Uchiha Shisui y Kakashi, y luego emitió una orden de retirada en voz alta. Al escuchar esto, toda la gente de Yunji no pudo evitar dar un suspiro de alivio, y luego el equipo del frente cambió al equipo de atrás y todos se retiraron. Persigue. Al ver esto, Imataizashi inmediatamente se puso ansiosa y salió corriendo. ¡Bum! Pero fue rechazado más rápido de lo que acababa de expulsarlo. El que golpeó fue el cuarto raicaje, lo que hizo que Imataizashi se sintiera como si hubiera sido golpeado por una montaña, y su esternón se agrietó y se rompió. Lamió a varios de ellos, vomitando sangre y derribando el suelo. HMPH. Después de destruir al Yuga Izashi, la cuarta generación del Raikaje quedó envuelta en truenos y relámpagos, de pie frente a todos los ninjas de Konoa. Una persona estaba a cargo y 10.000 personas no pudieron escapar. Por un momento, nadie se atrevió a tomar la iniciativa. Todos miraron al cuarto Raikaje, que era como un dios de la guerra, y su impulso fue completamente reprimido. Como se esperaba, del cuarto Raikaje, es realmente poderoso. Este chakra aterrador es realmente aterrador. Xiamuyan rompió el punto muerto, pero sin pensar en atacar, guardó la espada del espíritu del viento. Detrás de él, el tercero caje se acercó. El tercero caje, nos vemos la próxima vez en el campo de batalla. Espero que puedas obligarnos a retroceder como lo hiciste hoy. Después de que el cuarto raikage dijera una palabra dura, se convirtió en un rayo y desapareció. Jaja, he estado esperando que llegue ese día. Ante las duras palabras del cuarto raikaje, el tercer raikaje agitó sus manos con indiferencia, sin tomarlo en serio. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Más 2.500 puntos de experiencia, más 3.000 monedas de oro, más 4 velocidades de sellado, más 2 resistencia a la ilusión y un pergamino de mejora de escape de hielo. Las indicaciones del sistema sonaron en la cabeza de Shia muy violeadas del calor comenzó a fluir. La humedad fortalece el cuerpo de Natsumeyan. Aseguren la defensa inmediatamente y traten a los heridos. Somos victoriosos. Después de que el cuarto raikaje se retiró, el tercero caje tenía una sonrisa que no podía ocultarse en su rostro. Miró a los ninjas de Konoa y se llenó de orgullo. Oh! Victoria! Aunque sabían que habían obtenido la victoria, cuando estas palabras salieron de la boca del tercero caje, todos los ninjas de Konoa no pudieron evitar gritar de emoción. Natsume-yan, sí, te desempeñaste muy bien. Si no hubiera sido por la batalla de hoy, me temo que nadie sabría que te has vuelto tan poderoso. Para elogiarlo. Jaja, ja, no era mi intención, pero de repente me di cuenta de algo recientemente. Todas las cosas que no entendía antes ahora están claras. Por eso me he vuelto tan poderoso. Para ser honesto, no puedo creer que sea yo, yo mismo. Después de escuchar esto, Shia muyang no pudo evitar limpiarse el sudor frío inexistente en su cabeza. Capítulo 408: Natsume Yan está un poco en el camino. Un, sigues siendo tan elocuente como siempre. Realmente no puedo hacer nada contigo. Está bien, estás muy gravemente herido. Tratémoslo rápidamente. Tu fuerza será necesaria en la próxima guerra. No puedo evitar quedarme sin palabras. Jibuy sacudió la cabeza con impotencia, realmente no había nada que pudiera hacer contra Xia Muyan. Jeje. Xia Muyan sonrió con picardía y llegó al equipo de regreso al campamento. En la carpa. Lo perdí accidentalmente. Ahora me he convertido en la presencia más llamativa de toda la guerra. Ay, este maldito linaje guerrero hace que la gente sea realmente incapaz de controlarse. Shia Muyam se sentó con las piernas cruzadas y se vistió. Su carita con una mirada molesta. Sin embargo, las recompensas del sistema son bastante generosas, y no es en vano mi ergo trabajo. Después de dos batallas, he ganado muchos puntos de experiencia. Oye, después de todo, esta es una batalla de nivel caje, completamente diferente a la de un ninja. Pero no importa por el momento. El tercero caje y Konoa necesitan mi poder. Mientras no muestre ninguna anormalidad, la relación entre el tercero caje y yo debería ser muy buena. Y cuando notó mis acciones secretas. En ese momento, tal vez ya tenía una fuerza que no era menor que la suya. En ese momento, si quería irme, nadie podría detenerme. Las preocupaciones causadas por exponerme y la fuerza se diluyó rápidamente por las recompensas otorgadas por el sistema. Sin embargo, no dijo una vez la tercera generación que solo nos estaba ayudando como jefe del departamento de logística, ¿Por qué apareció de repente en el campo de batalla ahora? Incluso si el cuarto raikaje apareciera en el campo de batalla, no habría necesidad. Para una pelea tan grande. ¿Es difícil? Quizás descubrió algo nuevo después de manejar los asuntos en la aldea. Pensó Shiyamuyang en su corazón. Aparte de esta posibilidad, Natsume-Yang no podía entender por qué el tercero caje apareció repentinamente en el campo de batalla. No podía ser porque el tercero caje solo quería venir al frente del campo de batalla para echar un vistazo. No había ninguna razón. Como sea, simplemente gana esta guerra, ¿qué más tiene que ver el resto conmigo? No podía entenderlo, y Natsumeyan nos molestó en pensar en eso, de todos modos, no le haría ningún daño. Le dijo que el tercero caje llegó al frente en persona. Sin embargo, si Natsume-yan supiera que la razón por la que el tercero caje llegó al frente en persona fue por lo que pensaría al respecto. Puedes dudar de tu vida. Pasaron tres meses de esta ardua y peligrosa guerra. En los últimos tres meses, Natsume-yan estuvo tan visible como siempre, lo que llevó al equipo a bloquear los planes de Kumogakure muchas veces, lo que hizo que la cuarta generación del Raikage estuviera cada vez más interesada en matar a Natsume-yan. Originalmente, la repentina invasión de Kumogakure ya había ocupado una parte considerable de la Tierra del Fuego. Mientras no sucediera nada, podrían desarrollar su poder a través de estas tierras ocupadas y luego participar en una guerra prolongada con Konoha. Sin embargo, nadie esperaba que apareciera Natsume-yorai. Bajo el liderazgo de él, Narashikaku y otros ninjas, Kumogakure se vio obligado a escupir la mayoría de las posiciones capturadas. Maldito Natsume-yan. Esta frase puede ser la más pronunciada por el cuarto Raikaje en este periodo de tiempo. Ese día, Natsume-aru recibió una orden del tercero kage de liderar un equipo para destruir las tropas de logística y transporte de materiales de Kumogakure y cortar sus suministros, poniendo así a Kumogakure en una situación desesperada y finalmente ganando la batalla. Capítulo 409. Todo es culpa de Natsume-yan. En cuanto a por qué se asignó a Natsume-yo para llevar a cabo esta misión, fue porque previamente había llevado a cabo una batalla del puente Kanakun con Namikaze Minato, por lo que tenía experiencia relevante, y junto con su gran fuerza, sin duda era el más persona idónea. Lo sé. Shiyamuyan se rascó la cabeza con una expresión de angustia en su rostro. Trabaja duro. Tu acción afectará la dirección de toda la guerra. No seas descuidado. Antes de irse, el tercero caje le advirtió nuevamente. Entendido, creo que no debería haber ningún problema. Todos han experimentado la guerra y deberían ser personas tranquilas. Natsume ya la sintió de nuevo y luego puso un pie en el camino con su compañero de equipo Kakashi y otros. Ding. Se ha detectado que el anfitrión está a punto de ir a la frontera de la Tierra del Fuego para realizar una misión. Misión lanzada. Destruyó con éxito los suministros de Yunjin y cortó la retirada de Yunjin. Puntos, más 2.000 monedas de oro, más velocidad de sellado 2. Resistencia a la ilusión más 4, un pergamino de mejora de escape de hielo. La misión del sistema llegó a tiempo. Para esta misión, se puede ver que la tercera generación le concede gran importancia y los compañeros de equipo asignados a Shia Muyam son todos élites. No hace falta decirlo, Kakashi, los demás también son élites del clan Yuga y del clan Uchiha, lo que garantiza que la misión se pueda completar. La frontera de la Nación del Fuego. Según la información de la Fuerza de Inteligencia, el equipo de transporte de materiales de la aldea Yunjin pasará por aquí, pero no está lejos del campamento base de la aldea Yunjin. Por lo tanto, esto requiere que completemos la tarea de manera eficiente y evacuemos inmediatamente después de completarla. Por supuesto, no debemos permitir que los ninjas de Kumogakure envíen una señal, de lo contrario estaremos rodeados por Kumogakure. Nuestra situación es realmente que no hay camino al cielo ni a la tierra. Importancia de esta misión, sexo, no diré más tonterías, prepárate para una pelea en cualquier momento. Shiamuyang miró a todos, su rostro serio y digno. Entendido. El resto de la gente asintió, luego contuvieron su aura y se escondieron, esperando que llegaran las tropas de Kumogakure. Espero que no pase nada. De lo contrario, será realmente malo si reclutamos a dos Hinchkriki. Su letalidad es demasiado grande. Natsumeyan miró fijamente el camino de Kumogakure hacia abajo, pensé en mi corazón. No es que detenga miedo a los Hinchuriti, sino que los Hinchuriti son realmente buenos en las batallas grupales. Tiene la fuerza para lidiar con los Hinchuriti, pero eso no significa que otras personas la tengan, por lo que puede proteger a estas personas incluso de la muerte. Al enfrentarse al Hinchuriti, la dificultad no es pequeña. Afortunadamente, hasta que aparecieron las tropas de transporte ninja de Kumo, no sucedió nada más allá del control de Natsume-yan. Estaban bien escondidos y el ninja de Kumo no descubrió ningún defecto. Prepárense. Al ver esto, Shiamuyan les recordó a los miembros del equipo detrás de él en voz baja. Sí. Todos los miembros del equipo asintieron levemente y estaban todos listos para la batalla. Y entre el equipo de Kumogakure a continuación. Un Kumo ninja, un poco bajo, de aspecto feroz, pero de rostro extremadamente pálido, maldijo enojado. Maldito natsume Yang, si no fuera por él, ¿cómo podría habernos enviado el Raikage-sama a hacer un trabajo tan doloroso? Y tarea aburrida. ¿Quién dice lo contrario? Si no fuera por sus palabras, ahora debería estar luchando valientemente contra el enemigo en la línea del frente. ¿Cómo podría quedarme reducido a la retaguardia para llevar a cabo la tarea de transportar suministros? Aunque esa tarea es fácil y tranquila, y el crédito no es malo, no se puede comparar con el placer de matar enemigos en la línea del frente. No aprendí esta habilidad para transportar suministros. Capítulo 410. ¿Quién soportará las consecuencias? Sí, sí, nosotros, los guerreros de Kumogakure, nacimos solo para luchar. Si no fuera por el maldito natsume Yang, ¿cómo podríamos estar aquí? Estoy de acuerdo. Todos. Es de natsume Yang. Error. Un grupo de ninjas de Kumogakure inmediatamente respondió con insatisfacción, y era raro que todos tuvieran la misma idea. Está bien, solo di unas pocas palabras. Presta atención a las áreas circundantes. Todavía estamos en el periodo de guerra. Nadie puede decir si natsume Yang aparecerá cerca. Si aparece, entonces estaremos en problemas. Con nuestra fuerza actual, no podemos lidiar con ese tipo. Está bien, capitán, no se asuste. En este desierto, hay una persona como Shia Yang nuevamente. ¿Cómo podría aparecer aquí? Además, es imposible para una misión de nivel genio como la suya liderar personalmente un equipo para llevar a cabo tal misión. El pálido Yun Ren respondió insatisfecho. Ya sea que sea posible o no, siempre es correcto tener cuidado. ¿Has olvidado cómo murió tu hermano? Mientras tengas algo que ver con Natsume Yang, no importa cuán cuidadoso seas, nunca puedes ser demasiado cuidadoso. Al escuchar esto, Jun Jin, quien era llamado el capitán, miró al pálido Jun Ning con indiferencia y dijo con frialdad, lo que inmediatamente hizo que el rostro de Jun Ning se oscureciera. Capitán, lo sé sin que usted me lo recuerde. Si no fuera por el hecho de que estaba preocupado por su estatus como capitán, el pálido Jun Ren habría tomado medidas contra el capitán hace un momento. Golpearía a alguien sin abofetearlo y expondría a alguien sin exponiendo sus defectos, pero al capitán no le importó en absoluto y lo apuñaló directamente en el punto dolorido. ¿Cómo podría no estar enojado? Eh, ahora que lo sabes, ¿todavía te atreves a bajar la guardia? ¿Por qué? ¿Crees que tu vida no es lo suficientemente larga? No lo creo. Natsume ya aparecerá aquí. Está tan cerca del campamento de Kumogakure. Nadie con cerebro haría una cosa tan estúpida. ¿No tiene miedo de ser asediado hasta la muerte? El rostro pálido de Ren volvió a preguntar interrogativamente. Pero, ¿y si aparece? ¿Cómo deberías enfrentarlo? ¿Puedes salvar tu vida en sus manos? El capitán lo miró de nuevo, su tono aún más frío y bastante grosero. Si aparece, estoy dispuesto a perder la vida. ¿Qué te parece? ¿Eres lo suficientemente valiente? Ante la pregunta del capitán, el ninja, como de rostro pálido, dijo palabras duras directamente. Creía que Natsume Haru nunca aparecería aquí. El tercero Kage aprecia tanto los talentos, como pudo dejar que Natsume Aru viniera y solo escuchara este tipo de por supuesto que es imposible. ¿Por qué Natsume ya ni otros esperaron tanto, solo para destruir los suministros de Yunjin Villaje? Todo Kumogakure con super velocidad, para que ningún ninja de Kumo pudiera difundir la noticia y despertar el campamento base de Kumogakure. Luego, Konoha difundiría la noticia de que los suministros de Kumogakure fueron destruidos. Salir definitivamente tendrá un efecto enorme, causando un gran golpe. La moral de los ninjas de Kumogakure y darle a Kono una mayor ventaja para obtener la victoria. Mire, capitán, no hay forma de que Natsume yo aparezca, así que no se preocupe. La preocupación infundada solo lo causará más problemas. El rostro pálido de Yunnin miró a su capitán con orgullo y luego se rió a carcajadas. Capítulo 411. Si llega Kaokao, -kao, llegará Kaokao. -kao. Jaja, ya que quieres que aparezca tanto, no me arrepentiría mucho si no volviera a aparecer. Hermanos, mátenme. Pero en este momento, la voz fría y bromista de Xia Muyang de repente sonó desde arriba. Sus cabezas, de modo que todos los Yunren no pudieron evitar cambiar sus expresiones al instante. ¿Cómo es eso posible? Gritó con incredulidad el pálido Yun Ninja. No podía imaginar cómo Natsume Yan apareció de repente aquí. Ya sabes, hay solo unas 10 millas de distancia del campamento Yun Jin. ¿Dónde tiene Xia Muyang la determinación de ir directamente a la guarida del tigre? Avance de escape del viento. Gritó Xiamuyan en voz alta, y luego vio un viento enorme y fuerte que brotaba repentinamente frente a él. Tenía el poder de destrozar el cielo y la tierra, y el viento y los truenos rugieron sin cesar. Todos los ninjas de la nube fueron completamente incapaces de resistir, y todos quedaron impresionados con gritos. La enorme fuerza presionó directamente contra ellos, haciendo que sus huesos se rompieran y los hiciera extremadamente dolorosos. Pero para que el Raikage confíe en él y se le asigne la importante tarea de escoltar suministros, este capitán, naturalmente, no es malo. En el momento en que quedó impresionado, se convirtió en un bosque suplente con una explosión. Luego, apareció de repente detrás de Shiamuyan, formando rápidamente sellos con sus manos, y truenos y relámpagos extremadamente maníacos brotaron de su cuerpo, y luego se reunieron en un tigre de trueno rugiente y corrieron hacia Shiamuyan en el aire. Thunder Fury Thunder Tiger, gritó el capitán Junjin. Oh, pudo escapar del gran avance. No está mal, tiene algo de fuerza. Shia Muyang no pudo evitar sorprenderse. Levantó la mano y disparó una energía de espada afilada que derribó con fuerza el trueno enojado. Tigre luego dio un paso adelante con una estocada y cortó con la espada del espíritu del viento, haciendo que el joven lo esquivara rápidamente. El agua escapa del agua rompiendo las olas. Vio las manos de Shiyamuyan volando repentinamente como fantasmas, y una enorme aura emitida por todo su cuerpo se hinchó directamente y roció un aire penetrante a alta velocidad. Ojos. Armadura de trueno. El hombre no pudo evitar estremecerse, gritó en voz alta y fue envuelto por truenos y relámpagos maníacos. Luego, dio otro paso en el aire y esquivó el golpe apoyándose en la línea de flotación. Jaja, es interesante. Después de todo, es como Gakure Hounin. Es realmente increíble. Justo cuando el capitán estaba a punto de aterrizar, escuchó la voz sonriente de Natsume-yan volviendo. Entonces, escuchó un poderoso aliento proveniente de detrás de él. Miró hacia atrás en estado de shock, solo para ver una poderosa muñeca de agua azul golpear fuertemente su cintura, sin darle oportunidad de resistir, quedó impresionado como un saco de arena. ¿Cómo es posible, tan rápido? El Jonen todavía no podía creerlo, ¿cómo podía Natsume-yan ser tan rápido? ¿Es esta la fuerza del genio número uno de Konoha? Lo creas o no, tus días se acabaron. La voz de Shiamuyam volvió a sonar en sus oídos, y de repente sintió como si el dios de la muerte lo estuviera mirando. Se le erizaron los pelos de todo el cuerpo. Vio el cuchillo espiritual del viento frío. Con una luz fría y aterradora, atravesó directamente su pecho. ¡Uh! Los ojos del capitán Honin se abrieron y cayó al suelo de mala gana, sus ojos se oscurecieron lentamente. La fuerza de Shiamuyam superó por completo su imaginación. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas, allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 412: Asumirás la responsabilidad. Trueno libera la lanza afilada a Chidori. Después de que Natsumeyan mató al capitán de Kumogakure, Kakashi también atravesó el pecho de un Hounin con la lanza del trueno. Y un grupo de ninjas del clan Uchiha usó Genjutsu en los ninjas de Kumogakure y luego llevaron a cabo asesinatos similares a asesinatos. Los ninjas del clan Yuga rápidamente destruyeron los suministros y todo salió bien. Técnica de parpaleo del viento. Susuroshi Shiyamuyan, desapareciendo como el viento, y luego apareció frente a un ninja de la nube, sin esperar ninguna reacción, pasó a su lado. PFFT. El ninja de la nube sintió un repentino escalofrío en su cuello y el color del mundo desapareció por completo de su vista. Luego su cabeza se hundió y cayó directamente al suelo, la sangre fluyendo como un río. Maldita sea. Al ver esto, los ninjas de la nube restantes no pudieron evitar maldecir y luego tomaron la sabia decisión de escapar. Realmente serías un tonto si no huyeras. Dado que no eres rival para Natsume Yan y los demás, ¿por qué los obligarías a quedarse? Después de todo, si sobrevives, puedes informar a Kumogakure y reducir la vida de Kumogakure. Pérdidas. ¿Quieres irte? ¿Me has pedido mi opinión? Pero natsume Yan apareció frente a todos los Kumogakure como un fantasma, y la sombra de sus piernas pasó como un relámpago, y todos los Kumogakure volaron hacia atrás con un gemido. Liberación de agua, o la rompiente. Shiyamuyan abrió la boca y roció varias líneas de agua, penetrando directamente los cofres de Junjin que aún no había aterrizado. PFFT. Para estar seguro, Shiyamuyam dio un paso adelante unas cuantas veces más para asegurarse de que realmente estuvieran muertos. Puf. Puf. Todos los Kumogakure no eran rivales en absoluto. Siguieron muriendo en las manos de Shiyamuyam y su sangre tiñó lentamente la tierra de rojo. El resto de la gente, como Kakashi, eran como Shura, cosechaban las vidas de los ninjas de Kumo con indiferencia y organizaban una batalla lobo-oveja con una ventaja absoluta en la matanza. Cinco minutos después. Todas las tropas de Kumogakure que transportaban suministros cayeron así. Todos verifiquen si su oponente está realmente muerto. No sean descuidados en este momento. Shia Muyan guardó la espada Fenglin y ordenó a los miembros del equipo. ¿Qué hay que comprobar? ¿No cree el capitán en nuestra fuerza? Todos los demás siguieron la orden de Natsumeyan y fueron al campo de batalla para comprobarlo. Solo unos pocos ninjas del clan Uchiha no pudieron evitar fruncir los labios y quedarse quietos. ¿Por qué, crees que es difícil para mí hablar? ¿O crees que tal cosa es innecesaria e innecesaria? Al ver esto, Xia Muyang miró a estas personas con frialdad y preguntó con voz fría. Sí, creo que el comportamiento del capitán es innecesario y completamente inútil. Capitán, usted es, demasiado cauteloso. El ninja del clan Uchi habló con mucha calma y confianza en la primera mitad de sus palabras. Pero después de ver la mirada en los ojos de Xia Muyang, instantáneamente se encogió y sus palabras se volvieron un poco incómodas, temblando una y otra vez. ¿Qué pasaría si alguien se colara por la red? ¿Qué pasaría si aprovecharan la oportunidad para emitir una señal y provocaran que nuestra misión fracasara? Entonces, ¿de qué crimen serán responsables? Preguntó Shiamuyan a estas personas con frialdad y sin ninguna emoción en su tono. Ninja del clan Uchia. Si realmente hay un pez que se escapa de la red, puedes hacer lo que quieras. Los ninjas Uchia siempre han sido arrogantes y resoplaron después de escuchar esto. En su opinión, los lugares donde su grupo ha puesto sus miras son todos fatales, entonces, ¿cómo podría algo escaparse de la red? ¿Esto está menospreciando al clan Uchiha? Capítulo 413. Quédate y paga por tu vida. Chirrido. Sin embargo, en el momento en que los ninjas del clan Uchiha terminaron de hablar, escucharon un fuerte grito de explosión proveniente repentinamente de detrás de Natsume Yan y los demás, resonando en el cielo. Natsume Yan de repente se dio la vuelta para ver, no era él. Otra cosa es la señal luminosa. ¿Es esta una verdadera advertencia de fragancia? La gofetada llegó muy rápido. Tú, estás muerto. Este Yun ninja fue apuñalado en el corazón por Natsume yan pero antes de morir, le dijo con orgullo a Natsume yan ¿Por qué sigues ahí parado? ¿Por qué no huyes? Shia Muyan se dio la vuelta y vio que todos todavía estaban allí, y no pudo evitar gritar. ¿Quién? Pero desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Vi a un grupo de ninjas de la nube gritando y rodeé completamente a Shia Muyan y a otros. El líder no era otro que el viejo conocido de Shiamuyan, Sarui. ¿A quien le pregunto? Resulta ser a Anguan Natsumeyo. Eres tan valiente. Te atreves a destruir los suministros que hemos trabajado tan duro para preparar. ¿Sabes cuántas vidas de Kumogakure están relacionadas con esto? Te quedarás paga con tu vida hoy. Después de decir eso, Sarui corrió hacia Natsumeyan, y detrás de él, el Hinchkrik de dos colas Yukito lo siguió de cerca, como un fantasma, exudando una energía que le detiene el corazón. El impulso es opresivo y extremadamente feroz. No te obsesiones con pelear. Huye rápido. Yo iré a la retaguardia. Ni siquiera pienses en escapar. El cañón del perro del vacío. Gritó Yukito. Ella nunca dejaría escapar una oportunidad tan buena, quién sabe si habrá otra oportunidad de encontrarse con Natsume que está solo. Positivo. Los cañones de chakra extremadamente maníacos volaron, rasgando el aire con sonidos violentos y sonidos agudos y ensordecedores. Esgrima del viento. Gritó Xia Muyam salvajemente y blandió su espada. Todo su cuerpo parecía estar integrado con la espada del espíritu del viento, lo cual era extremadamente aterrador. Una energía de espada helada de dos metros de largo golpeó el Voidocannon Cannon directamente, e incluso el aire fue evadido. De hecho, destrozó el Boido Cannon y luego se disipó lentamente. Bala rastreadora de pelo de rata. Al ver esto, Yumo Ren gritó de nuevo y roció directamente una gran llama azul-violeta del tamaño de un puño hacia Shiamuyan, encerrando a Shiamuyan con fuerza y completamente dirigida hacia su ataque desde todos los rincones, sin darle a la gente oportunidad de reaccionar. Puf, puf, puf. Pero, ¿cómo podría existir Natsumiyan? ¿Cómo podría él, que ha practicado habilidades avanzadas con la espada de viento, no poder hacer frente a eso? Su mano derecha se convirtió en un fantasma y todas las bombas de fuego que había. Los que fueron lanzados hacia él fueron destruidos. Técnica del clon de sombra. Mientras lidiaba con la bomba de fuego, Xiamuyam también se tomó el tiempo para formar el sello de un clon de sombra. Inmediatamente hubo un Xiamuyang adicional, y el clon de sombra de Xiamuyam rápidamente formó el sello. El agua se escapa. Hola que rompe el agua. Suya. Y un no pudo evitar respirar. Esta línea de agua de alta velocidad apareció en sus ojos casi instantáneamente, sin darle oportunidad de reaccionar y esquivar. Estaba completamente sorprendida. Mi cabello estaba en llamas. PFFT. A pesar de que se había permitido esquivar hasta el límite, todavía no podía evitarlo perfectamente. Un gran trozo de carne y sangre fue limpiado de su axila por la línea de agua. Resistir el poder de corte de la línea de agua. Uf. Después de herir a Ismu, Xia Muyang no lo persiguió, simplemente se dio la vuelta y escapó. La situación actual era crítica y no se le permitió pelear. Capítulo 414. Quiero irme, pero no puedes detenerme. Tunder escapé. Sin embargo, ¿cómo pudieron todos los Yunjin dejar pasar una oportunidad tan buena? Shia Muyam se dio la vuelta y escapó en lugar de usar su aterradora velocidad para matarlos, lo cual definitivamente era algo raro en mil años. Si no lo atrapaban, sus cabezas realmente quedarían atrapadas en la puerta. Esgrima del viento. Al ver esto, Shia Muyam dijo en voz baja sin girar la cabeza. La espada del espíritu del viento se sacudió rápidamente y luego disparó una energía de espada afilada, rompiendo todos los rayos que se extendían. Tal vez para el Ho'unin promedio, esa pausa no sea digna de mención, pero para un ninja como Sarui, es suficiente para tomar a Natsume-Yo con la guardia baja. Landum Furious Thunder Tiger. Después de que rápidamente formó el sello, un trueno y un relámpago se dispararon a su alrededor, dejando al descubierto sus dientes y garras en el aire, y luego se reunieron en un rugiente tigre de trueno, al igual que la luz persiguió y un poco hacia el enfoque de Natsume-yan. No te cruces en mi camino. En el pasado, a Natsume-yan nunca le habría importado tanto un ataque así. Pero la situación es diferente ahora. Cada segundo adicional que se queda, puede estar rodeado por el ejército de Kumogakure. Incluso si el reikaje de tercera generación muriera de agotamiento bajo el asedio de una multitud, Natsume Yan no cree que sea mejor que el de cuarta. La generación raicaje es fuerte. Solo un segundo de pausa es suficiente. Cuando Natsume Yan estaba lidiando con el rugiente tigre del trueno, Yukito apareció detrás de Natsume Yan como un fantasma, con una mirada aguda en su rostro y pateó en el aire hacia Natsume Yan. Si lo patearan, su vida pendería de un hilo. Win release Rasengan. Pero Natsume Yan no estaba luchando solo. No tenía ninguna razón para bloquear a Yukito, por lo que vio su clon de sombra sosteniendo un Winrelease Rasengan del tamaño de una pelota de baloncesto y lo estampó hacia Yukito. Las afiladas garras de Yumu eran completamente vulnerables. Solo duraron menos de un segundo antes de romperse por completo. El clon de la sombra inmediatamente miró enojado. El Winrelease Rasengan de repente se expandió al doble y se imprimió directamente en el pecho humano. ¡Is! Yumu Ren no pudo evitar tensar su cuerpo y sus pupilas se encogieron. Sabía en su corazón que no debía ser golpeada, de lo contrario estaría condenada. Luego, de repente, agitó sus dos colas frente a ella, luego pisó pesadamente el suelo y se retiró rápidamente, esquivando el ataque de Natsumeyam. Jaja, ¿realmente te escondiste? Al ver esto, Shia Muyam de repente mostró una sonrisa, y luego, vio que sus manos se convertían en un fantasma, y una velocidad de alta velocidad apareció detrás de Yukito de dos colas que aún no lo había hecho. Aterrizó. Luego, una pesada muñeca de agua salió disparada del aire directamente desde el interior y, bajo los ojos horrorizados de Yumuren, le dio un puñetazo en la espalda. ¡Clack! Se escuchó un sonido de hueso rompiéndose, y el hombre y voló hacia atrás como un saco de arena. Incluso el aire parecía haber sido arrastrado, y dejó escapar un gemido agudo. Landun Tunderki. Volvió Shabuy. Dio un paso adelante con una estocada, luego lanzó un trueno y un relámpago maníacos de su boca y corrió hacia Natsumeyan. La velocidad fue tan rápida que la gente común no tuvo tiempo de reaccionar. Ups. Pero Xiamuyang no es una persona común. Esquiva la técnica de teletransportación del viento en un instante, y los truenos y relámpagos tampoco golpean a Xiamuyang, sino que van directamente al cielo y son absorbidos. HMPH, ¿realmente te escondiste? Al ver a Natsumeyang aparecer de nuevo, un rastro de anticipación inexplicable brilló en los ojos de Sabugi. Capítulo 415: Estás muerto. Técnica del trueno Randun. Gritó Saruí, y luego vio nubes oscuras que repentinamente se oscurecían en el cielo, y luego, un rayo apuntó a Natsumeyan y cayó tan rápido que Natsumeyan ni siquiera reaccionó. Ah. Incluso Shiyamuyan no pudo evitar gritar de dolor. Sintió como si el maníaco rayo negro fuera a destrozarlo y paralizó su cuerpo de repente. Incluso el clon de la sombra se vio afectado y desapareció con fuerza. Al ver esto, Saruí no pudo evitar sentirse muy feliz, lo que significó que su ataque fue efectivo. Liberación de trueno. Al ver esto, todos los ninjas de Kumo se llenaron de alegría e inmediatamente lanzaron su ninjutsu de liberación de trueno para atacar a natsume Yan. Pero, como pudo Kakashi mirar, e inmediatamente lo detuvo, usando Earthbreak y Art Splitting Palm? Para cortar directamente a natsume Yan y a todos los Kumogakure. Dejen de pelear, huyan. Después de que natsume Yan tuvo la oportunidad de respirar, inmediatamente se liberó de la parálisis del rayo, gritó e inmediatamente formó sellos rápidamente, y al mismo tiempo les gritó a los dos ninjas del clan Uchiha. Fuego. Suéltame, apóyame. Entendido. Sus razones acaban de hacer que Kumogakure enviara la señal, por lo que Natsumeyan y los demás cayeron en una situación tan desesperada. ¿Cómo podrían estos dos clanes Uchiha tener el descaro de negarse? Inmediatamente formó un sello rápidamente y luego lanzó dos bolas de fuego enormes y extremadamente calientes. Viento revolucionario. En el momento en que los dos ninjas del clan Uchiha arrojaron estas dos bolas de fuego, Natsumeyan desató un huracán extremadamente poderoso. En un instante, el viento ayudó al fuego y las dos enormes bolas de fuego se convirtieron en un denso mar de fuego, tiñendo todo el cielo de rojo. La intensa temperatura hizo que el aire se distorsionara, lo cual fue absolutamente aterrador. Ah. Toda la gente de Yunjin no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrados por las llamas que llenaron el cielo, y una multitud de gritos dolorosos surgieron inmediatamente de las llamas. ¡Maldita sea! Saruí no pudo evitar maldecir. Un aura extremadamente feroz brotó de su cuerpo y sus manos comenzaron a formarse ellos muy rápidamente. Thunder Fury Thunder Tiger, gritó Saruí salvajemente e instantáneamente se convirtió en un trueno. Luego, un tigre de truenos y relámpagos se condensó a su alrededor y luego cargó directamente con una aura poderosa que parecía poder destrozar todo. Fuego. De repente hubo una explosión atronadora en el mar de fuego. Por donde pasaba el tigre atronador, las llamas se retiraban y un pasaje de vacío de más de dos metros de ancho se dirigía directamente hacia Natsume Yan y otros, decididos a no hacerlo, para darles la oportunidad de escapar. Void Cannon, Yuki Ren fue más directo. Cuando abrió la boca, un Void Cannon extremadamente violento y destructivo salió a borbotones, destrozando directamente el enorme fuego y continuó persiguiendo a Natsume Yan y otros. ¡Qué fantasma más persistente! Al ver esto, Xia Muyang no pudo evitar maldecir ante este golpe, pero no se atrevió a descuidarlo y se detuvo de inmediato. Luego, después de formar rápidamente un sello, vio una cascada aterradora que repentinamente venía detrás de él y chocó con el cañón de luz volador. Muro de formación de agua de escape de agua. Después de que la gran cascada explotó, Xia Muyang formó un sello nuevamente y luego roció una pared de agua en forma de abanico para bloquear frente a él. Pero el cañón de luz en realidad atravesó la barrera de la cascada y golpeó la pared de la formación de agua. Aunque la poderosa fuerza fue reducida por la cascada, todavía era extremadamente poderosa, lo que hizo que natsume Yang gimiera. Shia Muyam, estás muerto. Y un morren apareció detrás de Shia Muyang, y sus afiladas garras derribaron sin piedad. Capítulo 416. Es inútil decir más ahora. Lanza afilada de Thunder Tow Justo cuando Yuki pensó que podía golpear a Natsume Yang, la voz fría de Kakashi sonó de repente. Entonces, vio un destello de relámpago atravesando directamente hacia ella. Incluso con la defensa del pelaje de la bestia con cola, todavía se sintió un poco estremecido. Apretó los dientes de mala gana y rápidamente se retiró. Ahora que estás aquí, no te vayas. Shiyamuyam en realidad alcanzó a Yumurren directamente, y luego, en el momento en que Yumurren giró la cabeza, fue marcado con la magia de la magia de las hadas y se fue. Ren. ¿Pensar que natsume Yan tomaría la iniciativa de lanzar un ataque por su cuenta y ser golpeado directamente? Inmediatamente, aterrizó pesadamente como una cometa con la cuerda rota. Después de hacer todo esto, natsume Yan disparó otra ola de agua, perforando directamente el pecho de Yukito. Luego, Kakashi y natsume Yan se miraron, inmediatamente corrió. Lejos. Técnica de escape del agua de la gran cascada. En el momento en que le perforaron el pecho, Yumo-ren se liberó del dolor. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una vez más fue sometida a la aterradora opresión y el poder frío de esta ola. Una ola de poder surgió, al igual que todos los que se escondían en las nubes detrás de ella. Incluso Sarui fue completamente incapaz de controlar su cuerpo. Durante el flujo, solo sintió que su cuerpo se volvió extremadamente frío y sus movimientos se vieron afectados. Natsume Yan y Yanika casi inmediatamente se retiraron y persiguieron a sus tropas. Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión, más 1.200 puntos de experiencia, más 2.000 monedas de oro, más 2 velocidades sellado, más 4 resistencia a la ilusión y un pergamino de mejora de escape de hielo a unos 2.000 metros del campamento Yunjin, Natsume. Yan y Kakasi alcanzaron a su gran ejército, y el mensaje de éxito de la misión del sistema también se transmitió. La sensación cálida y cómoda de Tao Tao fluyó a través de su cuerpo, y Natsume Yang no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Campamento Konoa. Aunque la misión se completó, los ninjas de Kumogakure no notaron y lucharon por un tiempo antes de escapar y regresar. Es posible que no se logren los resultados originalmente planeados, y me temo que los días venideros serán difíciles, Kumogakure, esos locos. Definitivamente se volverá loco bajo la crisis material. Natsumeyan miró al tercero caje con una expresión de impotencia en su rostro. En definitiva, aunque el fracaso de esta misión se debió al descuido de los ninjas del clan Uchiha, como capitán, no pudo escapar de la implicación y también fue el responsable. Está bien, es inútil decir esto ahora, pensemos en cómo lidiar con Kumogakure. Sus reservas materiales actuales son suficientes para ayudarlos a luchar por un mes más, y durante este mes, su ofensiva definitivamente se volverá más violenta. Y tal vez no seamos capaces de luchar contra él y seremos derrotados por ellos. El tercero caje sabía mucho sobre la locura de los ninjas de Kumogakure, y no pudo evitar preocuparse. En este momento, parece que no podemos encontrar otra manera mejor, además de continuar luchando. No debería ser tan fácil llevar a cabo operaciones de sabotaje material nuevamente. Kumogakure no es tonto y definitivamente fortalecerá su poder. Vigilancia, a menos que se te ocurran algunos movimientos extraños para acabar con el gran ejército de Kumogakure de un solo golpe, entonces estarás seguro de la victoria final. Narashikaku se pellizcó el bigote y dijo, «Pero las expresiones de todos los presentes podrían no ayuda sino que se vuelve más solemne. Oh, vayamos paso a paso. Si no funciona, no tenemos más remedio que pelear con Kumogakure». Suspiró el tercero Kage. Originalmente pensó que la aldea estaba casi estable, y luego envió a Natsume-yan. Para llevar a cabo la misión de destrucción material, después del éxito, podría derrotar masivamente al espíritu de Kumogakure y desintegrar su moral para obtener la victoria final. Como resultado, llegó a la situación actual. Capítulo 417. Hay una manera, pero requiere talentos. El día siguiente. Como era de esperar, el ejército de Kumogakure se volvió loco y lanzó un ataque suicida, que redujo en gran medida la ventaja original de Konoha. Además, los que están en horizontal tienen miedo de los que están en vertical, los que están en vertical tienen miedo de quedar aturdidos y los que están aturdidos tienen miedo de perder la vida. A estos Yunjin no les importan sus propias vidas, por lo que son naturalmente invencibles. Ninguno de los ninjas de Konoha ha visto jamás una formación así y definitivamente no podrán compararse con ella. Incluso Natsume-yan se sintió un poco avergonzado por el ataque suicida de Kumogakure. A menudo, justo cuando estaba a punto de actuar, todos los Kumogakure a su alrededor se reunían y luego se autodestruían. Incluso Natsume-yan fue derrotado y sería un poco difícil enfrentarse a Sarui y Yukito nuevamente. Natsumeyan es así, y mucho menos los demás. La situación ha empeorado, lo que es bastante desfavorable para los ninjas de Konoa. Si esto continúa, los esfuerzos anteriores de Konoa pueden ser realmente en vano. Porque bajo el ataque suicida de Kumogakure, los ninjas de Konoa sufrieron muchas bajas, más de tres veces más que antes. Esta fue la primera vez que incluso la tercera generación vio tal tasa de bajas. Sin embargo, quiero ver qué tan dispuesto estás, el cuarto Raikaje, y cuánto tiempo puedes continuar con un ataque tan suicida. Perderé contigo. Natsume Yang sabía que la ventaja de Junjin era solo temporal. Además, cuanto más fuerte era el ataque suicida de Junjin, significaba que sus suministros de reserva eran cada vez menos. Para entonces, Junjin se quedaría sin suministros. ¿Por qué pelear con Konoha? Sin embargo, Shima todavía subestimó la persistencia de Junjin. Pensó que después de siete u ocho días, Junjin se iría y podrían contraatacar. Pero, ¿quién hubiera esperado que haya pasado medio mes y que el ataque suicida de Kumogakure continúe, insertando la línea del frente en el interior de Konoa nuevamente, representando una gran amenaza? Después de todo, es la aldea Kumogakure, una aldea liderada por el cuarto raikaje, y no se puede subestimar. Natsume-yan no pudo evitar suspirar. Campamento Konoa. En el último medio mes, algunas de las estrategias de Shikaku han reducido nuestras bajas, pero esto también ha acelerado el consumo de nuestros suministros. Ahora, nuestros suministros casi se están acabando. Tocó fondo. Noticias como esta definitivamente no estarán ocultas a los ninjas de Kumogakure. Si para entonces, somos el objetivo de los locos en la aldea de Yunjin, nuestras tropas materiales definitivamente sufrirán grandes pérdidas. ¿Cómo podemos hacer que las tropas materiales lleguen sanas y salvas? El tercero caje miró a todos con un poco de tristeza, pero vio que todos también parecían pensativos, especialmente Nada Shikaku. Hay una manera, pero es más peligrosa. Después de un rato, dijo Narashikaku. ¿Oh, cuál es el método? ¿Por qué no contárselo a todos? Tan pronto como Narashikama escuchó que tenía una solución, el tercero caje inmediatamente se puso enérgico y dijo rápidamente: En realidad, la solución es muy simple, dado que las tropas materiales serán el objetivo de las tropas de Kumogakure, también enviaremos un extra. Equipo para pretender ser tropas, confunda el audio y la imagen de Kumogakure, permitiendo que las tropas materiales reales lleguen con éxito. Además, esta unidad debe poder atraer rápidamente la atención de las tropas de Kumogakure. De lo contrario, los ninjas de Kumogakure pueden descubrir la falla. Es solo que todo el mundo conoce las desventajas de este método. La fuerza material siempre ha sido la más fácil de caer en crisis, por lo que las personas que fingen ser la fuerza material pueden estar en una crisis de vida o muerte. Por lo tanto, todos los miembros deben ser personas fuertes. Dijo Narashikaku después de mirar alrededor durante una semana. Y aquí solo hay unos pocos ninjas poderosos a quienes Kumogakure también les presta atención. El capítulo 418 es sobre ti. Cuando dijo esto, sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro entre Natsume Yann y Kakashi. Su significado era muy obvio. Los candidatos adecuados de los que estaba hablando eran Natsume Yann y Kakashi. Está bien, mayor Shikaku, si quieres, dilo claro y deja de jugar a certijos. Al ver esto, Shiyamuyan no pudo evitar mirarlo con un suspiro en su rostro. Jaja, ja, ya que nuestro capitán Natsume me ha hablado, déjame decirte claramente. Sí, esas personas que mencioné eres tú. Solo tú eres el más adecuado. Nara Shikaku no pudo evitar sonreír, luego dijo: "Sabía que era así, está bien, no tengo ningún problema." Shia Muyang no pudo evitar encogerse de hombros y estuvo de acuerdo. De todos modos, siempre y cuando no le diera compañeros de equipo cerdos, tenía confianza. Para completar la mayoría de las tareas, Está bien para mí, pero es mejor no darnos compañeros de equipo arrogantes como la última vez, de lo contrario, es probable que la misión fracase nuevamente. Ao Fugaku dijo directamente que no les asignaran ninjas del clan Uchiha como la última vez. Al escuchar esto, el rostro de Uchiha Fugaku se oscureció repentinamente, lo que hizo que la atmósfera fuera un poco deprimente. Jaja, no te preocupes por esto. Los que participaron en esta misión son todas las élites de tu generación joven. Además, después de la lección aprendida la última vez, creo que todos entienden lo que está en juego. Cosas como la última vez no deberían suceder. Pasará de nuevo. Narashikaku no pudo evitar reír y suavizar las cosas. De lo contrario, la cara de Uchiha Fugaku sería realmente fea. Además, el clan Uchiha es la familia más grande de Konoya, y su fuerza no puede subestimarse ni ofenderse. Creo que sí. Si no me equivoco acerca de esta misión, Uchiha Shisui debería estar entre ellos. Con él aquí, creo que puede coordinar los asuntos del clan Uchiha. Quiero participar. Tú, él y Kakashi están peleando lado a lado, lo cual es muy tranquilizador. Narashikaku asintió, confirmando la idea de Natsume-yan. Natsume-yo, Kakashi, si ese es el caso, entonces comiencen a prepararse. A continuación, les contaré mi plan. Narashikaku le contó a Natsume-yo y a los demás sobre su plan, y les explicó las precauciones para asegurar su plan. Tasa de éxito máxima. Tres minutos después. ¿Entiendes? Este plan debería ser bastante simple, pero la persona que realiza la tarea debe ser fuerte, y entonces podrá atraer la atención del ninja de la nube. Lo has dejado muy claro, si no lo has hecho. Ya entiendes, eso es realmente un poco lento. Shiamuyan extendió las manos, como si no le importara. En ese caso, debes partir de inmediato. Te deseo buena suerte en los asuntos militares y un regreso exitoso de la misión. El tercero que dio la orden final y luego no pudo evitar dar instrucciones. Lo sé, tercera generación. Solo espera a que regresemos con tranquilidad. ¿Cómo puede uno estar dispuesto a no presenciar la derrota de Yunjin con sus propios ojos? Xia Muyan parecía juguetón y sonriente, pero todos sabían que era Xia Muyan. Desempeño serio. Al ver su apariencia, todos entendieron de inmediato. Con su fuerza y la ayuda de Kakashi, Uchiha Shisui y los demás, incluso si se encuentra con un Himuchuuri, probablemente no será gran cosa. Afortunadamente, tenemos héroes jóvenes como este en Konoha. De lo contrario, sería muy difícil encontrar a todos los candidatos. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfin Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfin Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 419. ¿Cómo pudimos perder una oportunidad tan buena? Otra misión difícil. Espero que el enemigo que encontremos no sea tan fuerte y difícil. Esta misión todavía estaba dirigida por Natsumeyan. No pudo evitar suspirar desde que los suministros fueron destruidos. Las tropas de Kumogakure tienen como si su mentalidad se había derrumbado, se volvió extremadamente violento y sin miedo a la muerte. Muchos ninjas de Konoha murieron en sus manos de esta manera. Un equipo que no le teme a la vida ni a la muerte es el que más miedo me da porque casi no tiene debilidades. Ding. Se ha detectado que el anfitrión está a punto de realizar una misión de escolta de suministros falsa. Emite una misión: contener al enemigo y asegurar que la escolta de suministros del cuartel general llegue con éxito a la línea del frente. Más 5000, monedas de oro más 9000, resistencia a la ilusión más 2, velocidad de la mano del sello más 1, sorteo de lotería gratis en el centro comercial, ninjutsu de escape en caso de incendio y técnica de bola de fuego. Las tareas del sistema siempre llegan de manera oportuna. Jaja, ja, incluso si el enemigo que tenemos delante es difícil, todavía tenemos que seguir avanzando, de lo contrario, ¿cómo podemos obtener la victoria final? Uchiha Shisui se rió entre dientes para aliviar la tensión de todos. Sí, incluso si el camino por delante está lleno de dificultades y obstáculos, debemos enfrentarlos de frente. Después de todo, si no derrotamos a Kumogakure, al final seremos nosotros los que perderemos. Kumogakure lo es todo. Muy ambicioso. Una vez que nosotros, Konoha, fracasemos, las consecuencias estarán mucho más allá de lo que podemos soportar. Yue Wang asintió con la cabeza, su rostro también solemne. Está bien, no digamos mucho. Depende de nosotros si podemos desviar las fuerzas de Kumogakure y permitir que las tropas materiales de Konoha lleguen con éxito a la retaguardia. La importancia y dificultad de nuestra misión van mucho más allá de eso. Está mucho más allá de nuestra responsabilidad. Por lo tanto, les imploro sinceramente a todos que luchen con el mismo corazón, de lo contrario, definitivamente fracasaremos. Natsume Yang miró a su alrededor. El círculo cubrió a todos y su tono era suave, pero firme. Entendido. Todos son comprensivos y saben lo que significa esta misión. Naturalmente, nadie se atreve a descuidarla. Solo espero que realmente entiendas la importancia de esta misión, de lo contrario, tú y yo terminaremos con ella natsume Yang no podía garantizar al 100% que estas personas realmente pudieran dejar de lado sus prejuicios, pero solo esperaba que eso fuera así. Estas personas podrían, cuando Kumogakure ataque, no detendrá a sus compañeros de equipo. El otro lado. Capitán, las tropas de transporte de Konoa realmente pasarán por aquí. Además, ¿no es solo una operación para destruir suministros? ¿Por qué está tan emocionado y se ofrece como voluntario para atacar? Capitán. Esa es una persona despiadada que a los ninjas de Kirigakure nos gustaría comer vivo y beber su sangre cruda. Sin él, nuestras pérdidas se reducirían al menos a la mitad. Jun, a quien llaman el capitán. Era extremadamente oscuro, pero. Sus ojos eran como un águila en el cielo, agudos y profundos, haciendo que la gente sintiera escalofríos. Este capitán era alto y alto, exudaba un aura deprimente. Su rostro, que no tenía muchos bordes ni esquinas, estaba lleno de pacientes intenciones asesinas en este momento. Capitán, está hablando de, Konoya, Anguan. El hombre no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó esto y respiró levemente. Bueno, como crees, según información confiable de nuestro departamento de inteligencia, el capitán que transportó los suministros esta vez es ese bastardo de Natsume-yan. ¿Crees que puedo dejar pasar una oportunidad tan buena? Y lo odié. Dijo con odio, su voz era extremadamente baja. Capítulo 420 No te emociones, espera un momento. ¿Pero podría ser esto una trampa? ¿Cómo podría un hombre fuerte como Angwan llevar a cabo tal misión? Esta persona no podía imaginar cómo Natsume-yan podría hacer tal cosa. ¿No debería ser su campo de batalla la línea del frente? No había ofendido a nadie, entonces, ¿cómo podrían enviarlo a la retaguardia para entregar suministros? No importa en qué aldea ninja te encuentres, transportar suministros es una tarea que se deja a los ninjas que no son favorecidos por los superiores. Después de todo, esta es una tarea agotadora, algo desagradable y extremadamente peligrosa. Pero, ¿cómo entienden que en Konoa Villaje, este principio no funciona en absoluto para Natsume Yang, porque siempre que la alta dirección de Konoa tenga escasez de mano de obra, pensarán en Natsume Yang? Por lo tanto, quien mata a los enemigos más feroces en la línea del frente puede ser Natsumeyo, y de manera similar, puede ser Natsume quien se encarga de transportar materiales en la retaguardia. No hay contradicción en esto. Obtuvo una gran reputación en el pasado porque recibió ayuda y nuestras tropas no estaban lo suficientemente concentradas, pero esta vez la situación es completamente diferente. Para evitar problemas futuros, Natsumeyan, no lo retendremos más. Por lo tanto, Kirabi y Yukito Sama están aquí, no creo que él pueda ser tan poderoso y pueda hacer cosas que ni siquiera Raikage Sama puede hacer. El capitán Kumo Ninja entrecerró los ojos y dijo con amargura. Todos los ninjas de Kumo detrás de él también tenían la misma expresión. Creo que mientras sean ninjas en la aldea de Kumo no debería haber ningún ninja que no odie Natsume-yan. El odio entre ellos y Natsumeyan es tan profundo como el océano y no se puede resolver en absoluto. Tengo muchas ganas de ver a Natsumeyan luchando frente a Yukito Sama y Kirabi Sama. Será muy emocionante. Un ninja de Kumo se lamió la lengua con una expresión de anticipación en su rostro. Aquí vamos, manténganse escondidos. En este momento, el capitán Yun Ninja parecía haber descubierto algo y gritó en voz baja a todos los Cloud Ninjas. Luego, casi ocultó su aura y se arrastró por la hierba. Si no lo sentías con atención, no podrías encontrar a nadie allí. Natsume Yan está aquí. Aunque no sé cuándo aparecerán los ninjas de Kumo, con una persona notoria como yo, no deberían dejar pasar una oportunidad tan buena. Después de todo, hay demasiados ninjas de Kumo que quieren deshacerse. De mí. Caminando en el cañón donde Yun-Nin fue emboscado, Natsume-yan de repente se volvió más enérgico, porque si quisiera lanzar un ataque sorpresa, el cañón sería una muy buena opción. Mientras tu mente sea normal y no tengas otros planes, lanzarás un ataque aquí. Natsume-yan entendió esto, y Uchiha Shisui, Kakashi y otros no tenían motivos para no entender. Todos eran como guepardos y entraron en un estado de lucha, siempre que hubiera alguna emergencia, podían responder de inmediato. Y de hecho fue como pensó Natsume-yan. Cuando vieron a Natsume-yan y su grupo escoltando los suministros hacia el cañón, los ninjas de la nube inmediatamente no pudieron aguantar más. Sin embargo, su capitán no tenía idea de dar una orden. Capitán, ¿de qué sigues dudando? Con una oportunidad tan grande, ¿por qué no has emitido una orden de ataque todavía? Un ninja de la nube al lado del capitán se rascó la cabeza y miró al capitán con una mirada de entusiasmo. Rostro. No te preocupes. La gente como Natsume-Yan, naturalmente, sabe qué tipo de lugares tienen más probabilidades de ser emboscados. Verás, ahora están en el estado más alerta. Es difícil para nosotros lograr buenos resultados en nuestro ataque en este momento. De esta manera, el significado de nuestra emboscada se pierde. Capítulo 421. ¿Qué tal si lo detectamos de nuevo? Espera un poco más, espera hasta que salgan del cañón y relajen su vigilancia. De todos modos, es imposible que se pongan las alas y escapen por un tiempo. Nuestro ejército ya ha establecido controles por todos lados. Incluso si tiene tres cabezas y seis brazos, puede ponerse sus alas. No hay escapatoria. El capitán yun estaba seguro de sus acciones esta vez. El Hinchuriki de ocho colas y el Hinchuriki de dos colas entraron en batalla al mismo tiempo, y había tantos ninjas de la nube de élite. El capitán del ninja de la nube no podía creerlo. Ya sabes, incluso el cuarto Raikage dijo que él solo no podía escapar de un campamento como Kumo Ninja. Bueno, es un poco extraño. ¿Perderían una oportunidad tan buena? En un lugar tan bueno en el cañón, los ninjas que fueron emboscados por el ninja de la nube no aprovecharon la oportunidad para atacar. Esto no está en línea. Con sentido común. ¿Cuándo también le gustó al ninja de la nube? No sigas las reglas. Lógicamente hablando, el cañón es el mejor para ataques furtivos. Esto es algo que todos saben. Es posible que un ninja quiera. ¿Quieres tener una sorpresa con nosotros esta vez? Esta amenaza desconocida es realmente aterradora. Shiyamuyan miró a su alrededor nuevamente, luego cerró los ojos y miró a su alrededor, pero no encontró nada inusual. A veces, Natsume-yan solo puede suspirar porque no puede sentir a los ninjas, por lo que puede detectar muchas amenazas a tiempo. Sin embargo, a Natsumeyan no le importa demasiado su falta de percepción, porque la mayoría de las veces su capacidad de percepción no juega un papel muy útil en el combate. Solo durante las batallas grupales se pueden descubrir de antemano las huellas del enemigo. A menos que tengas la capacidad de ver directamente a través de obstáculos como el clan Yuga, es casi lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Preguntó Uchiha Shisui. No encontró nada inusual, pero aún así mantuvo una postura de lucha. Quizás sospecho demasiado al pensar que Yun Ninja podría preparar una emboscada en este cañón. Shiyamuyam sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa impotente. No se preocupe, Capitán Natsumeyan. Acabo de consultar con Mipyakugan y no encontré rastros del chakra del enemigo. Es cierto que lo está pensando demasiado. Apurémonos y salgamos de este cañón. El ambiente aquí es realmente desagradable. Inata Tianxin habló, sin saber si fue intencional o no. Había un poco de burla y burla en su tono, como si estuviera diciendo que Shiamuyang estaba haciendo un escándalo. Jaja, está bien, entonces apúrate y sal de este cañón con poca luz. Al escuchar esto, Shiamuyang parecía no haber entendido por completo el significado del tono de Inata Tianxin y parecía amable. El grupo de personas continuó avanzando, todos acelerando su paso. Prepárate para luchar, se acerca el momento. Cuando Shiyamuyan y su grupo todavía estaban a decenas de metros de la salida del cañón, el capitán Yunning habló y dio la orden de prepararse para el ataque. Todos los ninjas de las nubes de repente mostraron sonrisas feroces, sus cuerpos temblaban de emoción y ya no pudieron contenerse. Sin embargo, Natsumeyan y los demás todavía estaban a más de 10 metros de la salida del cañón. Después de que el Capitán Yunning reveló su cuerpo y liberó su escondite, natsume Yang de repente se detuvo y frunció un poco el ceño. Ustedes dos, Hinata, por favor revisen la situación circundante. Creo que la atmósfera está un poco mal. Miren si estamos completamente rodeados por los ninjas Kumo. natsume Yang miró a Hinata tensin en el equipo. El otro natsume Yang no lo conoce porque solo ha conocido a este ninja del clan Yuga unas pocas veces. Su nombre es Yuga Tatsuya. Tiene una personalidad muy fría y es un poco uraño. Le gusta estar solo y rechaza a los demás como si fuera un hielo. Cubo a miles de kilómetros de distancia. Al escuchar esto, Inata Tianxin no pudo evitar fruncir el ceño, pero también sabía que esta vez era inusual, por lo que siguió las palabras de natsume Yang. Capítulo 422. No puedo ocultarlo más. Pon los ojos en blanco, abre los ojos. Gritaron los dos al mismo tiempo, y una vena abultada apareció instantáneamente en sus frentes. Parecían enojados y feroces. De repente, Shia Muyan sintió como si lo estuvieran mirando. Un poco incómodo. No, es el Yakugan. Al ver esto, el capitán ninja de Kumo gritó: No, nunca esperó que Natsume-Yan se detuviera repentinamente y dejara que Inata Tenshin y los dos usaran el Yakugan para explorar nuevamente. Frente al Yakugan, no pensó que él y los demás pudieran esconderse después de haber salido del estado oculto. Todos en el mundo ninja sabían lo aterrador que era la visión del Yakugan. No había otra manera. Aunque no se sentía dispuesto a hacerlo, el capitán Yunning no tuvo más remedio que atacar de inmediato. De lo contrario, su emboscada no tendría sentido. Tunder escape Tunder. ¡Bum! De repente, nubes oscuras llenaron el cielo sobre Shia Muyan y los demás, y luego un trueno y un relámpago tan gruesos como un brazo cayeron, causando que Xia Muyam y los demás se retiraran rápidamente. Sin embargo, antes de que pudieran ponerse de pie, vieron varios relámpagos tan gruesos como dados volando desde el cielo, y el aura violenta adormeció su cuero cabelludo. Vamos, debemos mantenerlos aquí por completo hoy. Después de decir eso, el capitán ninja de la nube era como un guepardo, exudando un aura violenta de truenos y relámpagos, corriendo directamente hacia natsume -yan entre la multitud. Fuera del cañón, Yumuren, que era uno de los círculos de cerco, no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio esto. Estaba un poco confundida, ¿por qué el capitán de Yunning, Tamoy, de repente lanzó un ataque? ¿No aceptaron lanzar el ataque cuando Natsume-yan y otros salieron del camión y relajaron su vigilancia? ¿Por qué es tan temprano? ¿No tienes miedo de afectar todo el plan de batalla? Sin embargo, ahora que ha ocurrido la batalla, Yumuren no quiere investigar el motivo, ni quiere descubrir por qué Tamoy lanzó un ataque de antemano. Después de que ella y Kirabi se miraron, corrieron directamente hacia donde estaba Natsume-yan. Liberación de agua, o la rompiente. Frente a Tamoy, que cargaba hacia él como un guepardo, Shiyamuyan rápidamente formó un sello, respiró hondo y su pecho se expandió como un globo. Luego lanzó una línea de agua de alta velocidad con un poderoso poder de corte, disparando hacia Tamoy, tan rápido como un rayo, sin dejarle posibilidad de resistir. Pfft. Aunque Tamoy inmediatamente usó la armadura de rayo para defender su pecho, lo que hizo que el cuero cabelludo de Tamoy se enfriara fue que su armadura de rayo se rompió en un instante y no pudo resistirla ni por un segundo, la línea de agua simplemente le perforó el pecho. Ajá. Tamoy no pudo evitar gemir, su rostro parecía muy dolorido y cayó como una cometa con una cuerda rota. ¿Cómo es eso posible? No podía imaginar cuán poderoso era el escape de agua de Shiamuyan. Incluso la armadura del rayo no pudo resistirlo por un segundo. Ya sabes, la armadura de rayo es su movimiento defensivo más fuerte hasta ahora. Si el ataque de Natsume-yan no hubiera fallado debido a la influencia del viento, ahora estaría muerto. Además, según el poder de escape del agua de Natsumeyan, si continúa luchando, Natsumeyan puede quitarse la vida en cualquier momento. No pudo evitar tener una comprensión más profunda del poder de Shiyamuyan. Thunder Release Thunder Ball. Un grupo de ninjas de la nube formaron un sello y lanzaron un ataque contra Natsumeyan. Vieron bolas de trueno por todo el cielo volando hacia natsume Yang, haciendo que el aire chisporroteara. Capítulo 423 ¿Estás loco? Técnica de la espada del viento. Frente a la bola de trueno entrante, Muyan usó la técnica de teletransportación del viento, y el cuchillo espiritual del viento en su mano bailaba como un fantasma. Por donde pasaba, todas las bolas de trueno se hacían anicos. Nadie puede lastimar a Natsume-yan. A. Ah. PFFT. Maldita sea. Aunque un espacio pequeño como un cañón tiene un gran impacto en el desempeño de Xia no afecta la capacidad de Xia Muyang para aplastar estas nubes ordinarias con una muerte instantánea. Es como un dios de la muerte que se especializa en cosechar vidas. Su paradero es misterioso. Solo puedes ver la luz fría de él empuñando el cuchillo espiritual del viento para quitarle la vida a otros. En absoluto, y mucho menos lidiar con ello. Maldita sea, Kono Anguan es tan poderoso que no esperaba menospreciarlo. Chico, no seas demasiado arrogante. Camino, y un rayo destelló por todo su cuerpo. Dazuo corrió hacia Natsumeyan como un toro salvaje. Técnica poderosa de liberación de agua en la muñeca de agua. Shiyamuyam no luchó contra él de frente. Después de retirarse, ya había completado la marca. Entonces, una corriente de agua giratoria de alta velocidad apareció repentinamente detrás de Tamoy y golpeó la espalda de Tamoy como un fantasma. ¡Clack! Se escuchó un crujido y fue lanzado con fuerza, completamente incapaz de resistir. Técnica de liberación de fuego, bola de fuego. Uchiha Shisui saltó y luego lanzó una enorme bola de fuego a la multitud de Kumogakure frente a él. Hacía tanto calor que fue impactante y la bola de fuego ardiente los destruyó. No tuvo tiempo de reaccionar, estaba todo envuelto en ello. Ah. En un instante, los gritos de un grupo de ninjas de la Nube se escucharon en la bola de fuego. No lucharon por dentro durante dos segundos antes de perder la resistencia y caer al suelo. Thunderbolt. Kakashi sostenía un puñado de rayos afilados en su mano, y parecía haberse convertido en un dios del trueno. Luego, vio que todos los ninjas de Kumo a su alrededor fueron alcanzados por un rayo y todos sus cuerpos estaban cubiertos de rayos. Truenos y relámpagos deslumbrantes. Sin embargo, Kakashi realmente quiere usar relámpagos para lidiar con un grupo de ninjas de las nubes que lidían con relámpagos todo el día. ¿Qué diablos, Kakashi ataque? No lo creo, pero te atreves a usar ataques relámpago contra nosotros. ¿No sabes que somos casi inmunes a los ataques relámpagos? Entonces estuvo a punto de correr hacia Kakashi. Oh, en serio, ¿es este realmente el caso? Sin embargo, Kakashi de repente mostró una sonrisa significativa. Al ver esto, todos los ninjas de la nupe sintieron instintivamente que algo andaba mal. Vio que las marcas en las manos de Kakashi cambiaron, y luego vio que los truenos y relámpagos en el Cloud Ninja de repente se convirtieron en afiladas lanzas de trueno, y luego, antes de que los Cloud Ninjas tuvieran tiempo de reaccionar, penetraron directamente en sus cuerpos. El lado de Inata Tenshin. Bagua con Palm. Inata Tenshin pisó el campo de Bagua a sus pies. Con un estallido de palma, se disparó una ola de ondas que distorsionaron el aire, con un poderoso poder destructivo. Todos los ninjas de las nubes que fueron golpeados por el ataque inmediatamente vomitaron sangre y luego salieron volando dispersos. Al ver sus heridas, ninguno de ellos temía no poder seguir luchando. 64 palmas de Baghuazan. Y Nata era diferente. Era como un elfo saltador, entablando un combate cuerpo a cuerpo con Kumo Ninja. El poder en sus palmas parecía ser capaz de romper oro y romper rocas. Sus manos seguían agitándose como fantasmas, y el ninja Kumo correspondiente gritó y voló hacia atrás. Era verdaderamente invencible. Capítulo 424. Esto no fue planeado, admito la derrota. La ilusión está volando aquí. Después de que Uchiha Shisui levantó su espada para bloquear al enemigo frente a él, enfrentándose al enemigo que atacaba nuevamente por detrás, instantáneamente abrió los tres Magatama Sharingan, que era una ilusión Sharingan liberada. El Yun Ninja de repente cayó al suelo como si le hubiera pasado algo extraño. Oh. Al ver esto, Uchiha Shisui levantó la pierna y se golpeó la parte superior de la rodilla para obligar al ninja de la nube frente a él a retirarse. Luego, con un apretón de manos, tres kunai volaron y brillaron con una luz fría. Aturdiendo al ninja de la nube. Tuve que renunciar de nuevo. PFFT. Después de obligar al ninja de kumo a retroceder, Uchiha Shisui dio un paso adelante, luego, el cuchillo largo en su mano atravesó el pecho del ninja de kumo infectado con genjutsu y le arrebató la vida en el acto. Antes de que se les uniera un fuerte poder de combate, los ninjas de Kumo no eran rival para Natsume-Yan y los demás. Balas de rastreo de piel de rata. En ese momento, llegó una voz femenina que exudaba un rastro de irritabilidad. Luego, una gran bola de llamas azul-púrpura flotó instantáneamente frente a Natsume-Yan, convirtiéndose en bolas de fuego del tamaño de ratones, que envolvieron a todos los ninjas de Konoa presentes, obligándolos a todos a retirarse. Ayúdame a atacar. La persona que vino fue naturalmente Yukito. Ella no se detuvo en absoluto. Después de decirle algo a Tamoi, corrió directamente hacia Uchiha Shisui, quien siguió a Yukito sin ninguna duda. En cuanto a Natsume-yan, naturalmente alguien se ocupará de él. Oye, mucho tiempo sin verte, Natsume-yan bebé, o oh, sí. Justo cuando Shia Muyan todavía se preguntaba por qué Yumuren lo ignoró, una voz masculina con acento de rap llegó a los oídos de Shia Muyan y se escuchó un sonido fangoso. El sonido rompió el aire. Déjelo retirarse inmediatamente. Cuánto tiempo sin verte, ve Kirabi. Shia miró solemnemente a Kirabi frente a él, pero su corazón se hundió por completo hasta el fondo. Originalmente pensó que cuando dirigiera al equipo para llevar a cabo esta misión, encontraría una fuerte resistencia por parte de Tamoy y un grupo de ninjas de las nubes. Sin embargo, nunca esperó que el Raikage lo tomara lo suficientemente en serio como para enviar dos hinchuburiki. Este es un hinchuburiki, el arma de peso pesado más importante de una aldea, y todos son enviados así. Es realmente serio. Ahora estamos en problemas. Con tantos ninjas de Kumo, es posible que Inata Tenshin y los demás no puedan lidiar con ellos, pero Uchiha Shisui y yo estamos retenidos. Con solo un Kakashi liderando el equipo, esta situación no es bien. Shiyamuyan pensó solemnemente en su corazón. Aunque simplemente mató al ninja de la nube tan fácilmente como cortar melones y verduras, y era invencible, eso se debía a que era rápido y no encontró ningún obstáculo por parte del Hounin. Pero ahora, después de que él y Uchiha Shisui fueron bloqueados, todos los Honins aparecieron en el escenario, lo que dificultó la resistencia de Imata Tenshin y otros, y la línea de batalla comenzó a retirarse un poco. Si esto no hubiera sido planeado, no lo creería ni siquiera hasta la muerte. Sin embargo, incluso si sé que esto está planeado, parece que no puedo ser libre de apoyarlos ahora. Parece que todavía subestimo mi influencia en el corazón de Yunren. Es realmente como dijo Shikaku Senpai. Es como escapar por poco de la muerte. De hecho, esta es una situación en la que no hay posibilidad de muerte. Solo espero que haya cuatro o cinco personas que puedan regresar para entonces, para que la pérdida no sea demasiado fea. Capítulo 425 Afortunadamente, fue solo una falsa alarma. El otro lado. A Kimichi Dingza y un grupo de tropas oficiales ambu que escoltaban los suministros pasaban cuidadosamente por la frontera del Frente Ninja de Kumo, para no atraer la atención de Kumogakure y causar otros accidentes, lo que provocó que los suministros no pudieran transportarse con éxito y un gran golpe a la moral de Konoha. Si Natsumeyan y los demás no hubieran atraído la atención de Kumogakure, habría sido un poco irreal para nosotros pasar la frontera ninja de Kumo tan fácilmente. Espero que todos puedan regresar sanos y salvos. Akimichi Dinkzao suspiró, sin atreverse a bajar la guardia en absoluto. Aunque Natsumeyan atrajo la mayor parte de la atención de Kumogakure hacia ellos, nadie sabía cuánto poder de lucha todavía tenía Kumo Ninja. Moverse. Si se despierta la atención de Kumogakure, ¿cómo lucharán contra los continuos ninjas de Kumogakure si no tienen la ventaja de jugar en casa? Pero afortunadamente, pasaron la frontera de Kumo Ninja sin ningún peligro y estaban a punto de ingresar a la línea del frente de Konoha Village. Sin embargo, justo cuando Akimichi Choza y los demás estaban a punto de entrar al frente de Konoya, un grupo de ninjas Kumo apareció de repente frente a Akimichi Choza y los demás. Akimichi Tinza y los demás se tensaron instantáneamente y gritaron en sus corazones. ¿Cuántos ninjas de Kumo hay cerca? ¿Podrán lidiar con eso? pensó Akimichi Tinza con inquietud. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar un ataque, vio los rostros de estos ninjas de las nubes llenos de pánico y luego huyeron. Al ver esto, Akimichi Tinzao inmediatamente entendió algo y gritó rápidamente: Atrépalos y no dejes que se escapen, de lo contrario, realmente tendremos que enfrentarnos al ejército de ninjas de las nubes si estos ninjas de las nubes se enfrentan. Con mirada de pánico, Akimichi Tinzao podría haber pensado que habían sido descubiertos. Pero el pánico en sus rostros le dijo claramente a Akimichi Tinzao que estaban aquí solo porque estaban de paso. En este caso, no debe dejar que estas dos personas se escapen. Técnica de imitación de sombras. Técnica de giro del corazón. Después de que Akimichi Choza dio la orden, un ninja del clan Nara y un clan Yamanaka inmediatamente activaron la técnica secreta e instantáneamente controlaron a los dos ninjas Kumo. Pero los dos ninjas de Kumo no eran gorrones. De repente, truenos y relámpagos maníacos aparecieron a su alrededor y estaban a punto de liberarse. Técnica de fuego del dragón de liberación de fuego. Pero en este momento, un ninja del clan Uchiha corrió hacia adelante y arrojó una hoja de llamas, matándolos directamente. Eh. Al ver esto, Akimichi Choza no pudo evitar dar un suspiro de alivio y luego rápidamente condujo al equipo hacia la frontera de Konoha. Una vez que entraron a la frontera de Konoha, estuvieron mucho más seguros. Luego ve con Natsumeyan. Varios. Shia bailó el Win Spirit Nife con ambas manos como un fantasma y chocó con el feroz y rápido ataque de Kirabi. Era como una obra de arte, con chispas volando por todas partes. O Natsumeyan dejó una mancha de sangre en el cuerpo de Kirabi, o Kirabi hizo un agujero en el cuerpo de Natsumeyan. Solo había pasado un minuto desde que comenzó la batalla, y los dos ya parecían avergonzados y gravemente heridos. Influenciado por Kirabi, Natsume-yan también aprendió esta técnica de ataque total, lo que hizo que sus habilidades con la espada de viento fueran más amenazantes. Los dos chocaron tan rápido que no tuvieron oportunidad de formarse ellos para liberar Ninjutsu. Sin embargo, tanto Natsume-yan como Kirabi tenían las habilidades para liberar Ninjutsu sin formarse ellos fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like, buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video.